Bienvenidos, bienvenidas al Autódromo Internacional de Codegua, ubicado a 70 kilómetros al sur de Santiago de Chile y bajo un sol radiante. El día de hoy tendremos la oportunidad de compartir un entrenamiento personalizado con Maximilian Chape, estrella en motociclismo de velocidad. Para eso, Isis Carreño se encuentra con el organizador de este maravilloso evento. Isis. Efectivamente, Javier, aquí nos encontramos con Maximilian Chape. Bueno, Maxi, primero que todo, felicitarte por tu primer lugar en el Superbike del Campeonato Español de Velocidad. Muchas gracias, Isis. Bueno, aquí estamos en el Autódromo Internacional de Codegua, en la primera iniciativa que tenemos junto al autódromo de una escuela de conducción para, bueno, integrar un poco más el motociclismo nacional en este autódromo. Por primera vez volvemos a girar después de mucho tiempo, así que estamos muy contentos, estamos realizando las pruebas de sonido que requiere el autódromo para justamente poder entrar a pista ahora. Agradecer a Motomundi por estar aquí, la verdad es un honor tenerlo aquí siempre junto en los eventos que estamos haciendo. Agradecer a la gente que también nos está acompañando, a todos los integrantes que se motivaron y se suman a nuestra escuela, así que nada. Estamos revisando cada una de las motos y nos estamos ya aproximando al momento de salir a la pista. Tenemos que dar una vuelta caminando al autódromo todavía para reconocer cada uno de los puntos. Así que nada, estamos ahí a la expectativa de que el autódromo nos dé el vamos para poder entrar. También la gente está esperando y nada, estamos súper motivados con comenzar el día. Bueno, Maxi, cuéntanos un poquito de dónde nace la idea de este evento, en qué consiste y cuáles son tus expectativas. Bueno, como te había comentado anteriormente, es una iniciativa en conjunto con el autódromo de poder hacer una clínica de manejo y una escuela deportiva donde podamos instruir a la gente correctamente cómo realizar este deporte. Vamos a estar enseñando las técnicas de manejo, directamente vamos a conocer en pista cuáles son los puntos un poco peligrosos, poder en el fondo realizar este deporte de la manera más segura posible. Así que mi expectativa más que nada es que podamos tener un día semanal aquí en el autódromo para que toda la gente pueda venir a entrenar y en el fondo pueda hacerse partícipe de esta escuela. Bueno, Maxi, ¿y a futuro a qué personas invitarías tú a este evento? ¿A personas de la calle o solo a pilotos? A ambos realmente, porque creo que podemos enseñar a tener una conducción más segura en el autódromo. Finalmente vamos a enseñar técnicas de manejo que se pueden aplicar en tanto como a la calle como en el autódromo, o sea, trazar de una manera correcta creo que sirve para ambas y la idea es que toda la gente del país de hecho pueda venir a conocer el autódromo y se haga más partícipe de lo que estamos haciendo. Bueno, Maxi, muchas gracias por estas palabras. Ahora te dejamos libre para que puedas seguir tu entrenamiento personalizado con la gente. Bueno, genial. Ahora vamos a empezar, nos vamos a cambiar y vamos a ir a recorrer la pista con los pilotos. Así que nada, estamos todos motivados para empezar. Adelante, Javier, seguimos contigo. Así es, Isi, estamos con uno de los participantes a esta clínica personalizada. Gusto saludarte, Edgar. Cuéntanos, ¿por qué quisiste estar presente en esta clínica organizada por Maxi y de dónde vienes? Bueno, mira, hemos tenido la oportunidad de conocer a Maxi en otro circuito acá en Chile y familiarizado un poco por la moto, que son dos Aprilia. Nos acercamos, me dio algunos tips técnicos de la moto y nos contactó por redes sociales y nos invitó a participar de este track day personalizado acá en un autódromo de esta calidad. Oye, tú vienes de La Serena, vienes con otro integrante de tu equipo. ¿Cómo se llama el equipo de ustedes? Sí, ando con mi amigo Italo Valdés y nosotros nos llamamos los Máquinas de Cumbre, que le hacemos referencia a nuestro gran auspiciador Cumbre Maquinaria, Ingeniería, dentro de otro, Blumen Moto, que nos ayuda también en la mantención de la moto. Somos un equipo, somos los dos los que corremos y estamos tratando de representar a la cuarta región a nivel nacional y regional. Oye, fantástico. Y saludos también a las marcas que mencionaste y a todos los que los apoyan, porque no es un deporte fácil de lograr patrocinio y apoyo. Así que ahí las muestran nomás después las marcas, todo bien. Oye, Edgar, cuéntanos, ¿qué motocicleta es esta? Y, no sé, algunas características técnicas que nos puedas compartir. Mira, esta es una Aprilia RSV RF 2017 de 1000cc
que trae 201 HP de fábrica y está con modificación en la electrónica que tiene actualmente como 230 HP. Es de las mismas características técnicas que la que corre Maximilian Chey. Oye, y cumplió, estamos viendo que estaban sometiendo las motos a exámenes, por así decirlo, de ruido, ¿cierto? ¿Tu moto pasó? Sí, estamos justo en el nivel, 90 decibeles, justo, límite. Bien, entonces quiere decir que hay entrenamiento. Fantástico, Edgar. Y nosotros seguimos acá desde Codegua brindando información y recabando todo lo que ocurre acá en este día de entrenamiento personalizado con Maxi Chave. Aquí nos encontramos con Ítalo, él es uno de los participantes de estas clases personalizadas en los cursos que está dando Maxi Chey. Bueno, Ítalo, cuéntanos cómo te has sentido en estas primeras entradas a la pista. Bueno, primero que todo, Easy, buenas tardes. La verdad que es una experiencia maravillosa tener la oportunidad de girar en una pista de esta calidad y más aún con un piloto internacional como es Maxi Chey, ¿cierto? Y poder adquirir los conocimientos de él en donde podemos participar en una escuela donde tenemos clases personalizadas, donde él te va enseñando dónde mejorar, dónde cómo tomar mejores posturas, ¿cierto? Dónde acelerar y así poco a poco mejorar tus conocimientos para poder ir cada vez más rápido en la pista. ¿Y cuáles son las cosas que más te han costado dentro de la pista? Por ejemplo, postura, los frenajes o la aceleración durante la curva. Claro, mira, la verdad es que es una pista totalmente nueva para muchos. Es una pista grande, tenemos una recta demasiado larga que alcanzamos casi velocidades máximas. Y es una pista muy técnica, donde tenemos trabados, chicanas, donde hay que esforzar mucho la frenada y la postura para poder tomar una buena curva y así no perder la aceleración. ¿Cuánto tiempo llevas tú andando en moto? Compitiendo como un año y medio. Y la verdad es que hemos poco a poco hecho el esfuerzo en la cuarta región, ¿cierto? De insertar el motociclismo, ¿cierto? A nivel nacional y bueno, también invitar a todas las personas a que se sumen a este deporte que es maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros volvemos con Edgar acá, que ya está vestido de manera formal, ¿eh? Con un traje Speedy, muy bonito por lo demás. Oye, Edgar, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia en la pista? ¿Cómo te has sentido sobre la motocicleta? Es una experiencia nueva, correr en un autódromo de característica internacional, que es una recta tres veces más larga de lo que estamos acostumbrados a correr en La Serena. Las curvas nuevas, difícil de tomar, cosas de adaptarse, pero la pista está en muy buenas condiciones, así que estamos contentos con seguir aprendiendo del mejor de Chile. Oye, ¿es tu primera experiencia acá en Codegua? Sí, primera vez que participo acá en esta pista. ¿Qué tanta diferencia, me imagino que debe ser quizás abrumadora, versus la autopista que tienen allá ustedes, Huachalalume, ¿no? Sí, correcto, Huachalalume. Bueno, esta es una pista totalmente rápida, todo el rato, con un solo trabado que baja a primera, pero de ahí el resto es todo en la recta sobre 250 km por hora. ¿Viniste a entrenar algo en particular, frenado, curva? Aprendizaje en pista nueva, pista rápida, curvas más abiertas. En el fondo sacarle mejor provecho a la moto en cuarta, quinta y sexta en la recta, que estamos acostumbrados a correr hasta en tercera en Huachalalume. Bien, bueno, nosotros seguimos, te dejamos, Edgar, para que sigas aprendiendo, aprovechando, exprimiendo al máximo los conocimientos de Maxi, ¿dale? Seguimos entonces de acá desde Codegua. Aquí con don Jorge Solé. Bueno, Jorge, ¿cómo te sentiste en la entrada a pista? Muy bien, yo esta pista la conocía del año 2014. Estuve en una moto muy distinta a esta, pero es una pista obviamente muy rápida, muy cómoda, con estándares internacionales, que creo que es una de las pocas pistas que tenemos de este nivel.
es un lujo poder estar acá y compartir con una persona con tanta experiencia como Maxi, es un lujo que pocas veces nos podemos dar. Entonces, estoy muy contento por estar acá. ¿Qué tal se ha comportado esta Ducati dentro de la pista? Bien, ha andado bien, una moto que tiene harta medida de seguridad y nos permite ir un poquito más seguro que una moto con menos electrónica, digamos. ¿Cuáles son las cosas que más te han costado en las tandas que has entrado, los frenajes, las curvas? El sector trabado es muy difícil, sobre todo para esta moto que tiene harto torque, cuesta mucho entrar, entrar a la curva fuerte cuesta mucho, si uno se equivoca en un cambio pierde mucho tiempo y la curva al fondo es difícil, cuesta hacerla. ¿Qué tal te ha parecido este evento? No, un evento, como te dije anteriormente, un evento de lujo, quizás pudiéramos tener unos 3 o 4 en el año, que ojalá con este profesor y con... bueno, en Chile también hay varios pilotos de nivel mundial, entonces es bueno que hicieran estos track days para nosotros, que lo tomamos más que nada como un hobby. Los mayores lo tomamos como un hobby, pero para los veinteañeros, digamos, es una carrera profesional que pueden desarrollar fácilmente con el nivel que tienen. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Te deseamos un muy buen entrenamiento. Muchas gracias, hasta luego, que estés bien. Los entrenamientos continúan acá en el circuito de Codegua. Nosotros nos tenemos que ir, eso sí, despidiendo acá desde la salida de los pits. Si aún no te suscribes al canal, te invito a hacerlo para no perderte contenido alguno del motociclismo nacional e internacional. ¡Ponle alarma! Javier Venezuela, Isis Carreño, te veo en la ruta.